Las elecciones generales del domingo suponen para muchos hondureños poner fin a la crisis política que arrastra su país, desde el golpe de Estado de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya. Diversos sectores coinciden en que si hay elecciones limpias, el país comenzará a recuperar la estabilidad para hacer frente a problemas como la pobreza, el desempleo o el narcotráfico. En los comicios participarán 14 partidos y 12 candidatos a la presidencia, pero según sondeos de opinión, los que tienen mayores posibilidades de ganar son Xiomara Castro, Nasri Asfura y Yanni Rosenthal. Durante el proceso, las principales fuerzas de oposición han señalado que en los comicios podría haber fraude y que el presidente Juan Orlando Hernández intentaría prolongar su mandato. El presidente ha reiterado en múltiples ocasiones que no y que el 27 de enero de 2022 entregará el poder a quien gane los comicios. Sobre el fraude que algunos opositores creen que se podría fraguar, el analista Eugenio Sosa asegura que solo pueden hacerlo los políticos en las mesas electorales que están controladas por ellos. Y es que si hay fraude, solo ellos pueden garantizar que no haya fraude. Y solo ellos tienen la capacidad de hacerse el fraude. Por lo menos las fuerzas políticas más importantes. ¿A qué me refiero? Que como tienen el control desde el más alto organismo electoral hasta el más espacio micro de donde se cuentan los votos en la urna, de decirle a uno si voto o no. Sosa recordó que el CNE lo integran solamente representantes de los tres partidos con mayores posibilidades de triunfo, Nacional, Libre y Liberal. Afirmó además que hay una cultura de comportamiento programado para hacerse fraude entre los partidos políticos. Adentro de los partidos políticos y entre los mismos correligionarios o simpatizantes o seguidores, como le quiera llamar cada partido. De los 9,5 millones de habitantes que tiene Honduras, un poco más de 5 millones han sido convocados a los comicios del próximo domingo.